Las inquietudes, angustias, ilusiones y aspiraciones de la juventud española y sus cambios sociales y culturales durante los años posteriores al franquismo se refleja en Los 80 son nuestros, una obra de teatro escrita por la dramaturga Ana Diosdado, interesante retrato de una generación con sus luces y sombras. Desde hoy en Escena te invitamos a asistir a la gira de presentación de Madibá, de color humano. Enseguida te contamos cómo conseguir dos invitaciones dobles. Más música de jazz, flamenco, folk e incluso balcánica, la que se concentra hasta abril alrededor de La Estufa, de las escuelas viejas de la localidad vallisoletana de Arrabal de Portillo. Se ha convertido en, creo que en un ciclo estable, un festival de invierno con cierta categoría dentro del mundo musical de Valladolid y ya de fuera. Los nuevos talentos también tienen su oportunidad en Fonorama, un festival de música con el que tienen la oportunidad de darse a conocer, actuar en concierto, grabar una maqueta, un videoclip y un book fotográfico. Ana Diosdado es la escritora de la novela Los 80 son nuestros y ahora es llevada al teatro e interpretada por 8 jóvenes actores que representan a la juventud de los años 80. Un encierro, un crimen, cambios sociales son algunas de las claves de esta obra. Ni hablar, yo no pienso. Esa es una gran verdad. Pero mire, no hace el caso. Llega a Segovia una nueva y modernizada versión de la obra escrita en 1988 por Ana Diosdado, que ahora ha revisado su texto para adaptarlo a la actualidad. Es que estoy interna. Bueno, saldrá los fines de semana. Sí, pero en Irlanda. Esto me pilla un poco de las manos. En esta nueva incursión en el texto, Diosdado ha contado con el productor, director de cine y 6 veces nominado a los Goya, Antonio del Real, que quería dirigir una obra de su amigo. ¿Porque me resultas desagradable? Aunque el texto haya sido revisado y sus actores sean diferentes, el hilo argumental sigue siendo el mismo. Las inquietudes, angustias, ilusiones y aspiraciones de la juventud española en la década de los 80. Y es que, aunque la situación política desde entonces haya cambiado y actualmente no nos preocupemos tanto por algunos aspectos diarios, hay otros en los que sí podemos encontrar similitudes y esa es la base del argumento. ¿Y qué me dices de los parásitos forzosos que andan muriéndose de asco por ahí? ¿Los parados, quieres decir? Sí. La historia comienza un día de Nochevieja en el que un altercado conlleva la muerte de un joven. En el garaje de un chalet a las afueras de una ciudad española indeterminada, este nutrido grupo de jóvenes se reúne para conversar sobre los temas que les preocupan: el amor, el sexo, la violencia, la amistad, la conciencia o la inconsciencia política, las diferencias de clase. Natalia Sánchez, Antonio Hortelano y Alex Barahona encabezan el reparto de esta obra. Son 3 de los 8 jóvenes actores españoles conocidos por sus papeles en la pequeña pantalla y que en la mayoría de los casos no vivieron esta década, pero que afrontan este reto de trasladar un texto aún vigente. Una historia que habla de una ruptura generacional de los jóvenes y sus conflictos frente al constante cambio social, una época que se repite ahora 20 años después. La compañía lisboeta Dos Chapiteaux ha desarrollado desde su formación en 1996 un lenguaje artístico propio, un teatro de los sentidos, de la improvisación y el buen gusto a la hora de entender el sentido del humor. Quiero ver qué hace el espíritu maligno de Calibán. Consérvate invisible todavía y prepara los señuelos para cazar a ese par de payasos. ¡A tus órdenes!
trabajo centrado en el actor, en el juego y en la percepción del hombre y su entorno físico y social. La Tempestad es su nueva creación. Es una comedia visual basada en la conocida pieza de William Shakespeare. Cuenta lo que sucedió en un mundo de ensueño, cuando la inocencia, el amor, el miedo, la maldad y la venganza se enfrentan bajo el poder de un gran mago. Una parte significativa de este texto depende, curiosamente, de lo no dicho. Ya estamos cerca de su cueva. Sí, pero mira que perder nuestra bota. Oh, eso no solo es una vergüenza y una deshonra, sino una pérdida infinita. Oh, calma, rey mío, te lo ruego. ¿Veis allí? Es la caverna de Próspero. ¡Tú, sal de aquí! Repleto de sentidos esenciales del lenguaje no verbal, el montaje se centra en torno a una serie de cuadros visuales e imágenes a partir de los cuales muchas de las cualidades del diálogo parecen emerger. Se celebra el año de Rusia en España y ambos países intercambiamos diferentes programas culturales, como el cine ruso, protagonista del Museo Nacional Colegio de San Gregorio. La proyección que podremos ver mañana es El Arca Rusa de Sukhorov, considerado como uno de los grandes directores cinematográficos del mundo. Это картина Ван Дейка «Мадонна с куропатом». Мы сейчас подошли Вы хотели бы мне рассказать? Guiados por el marqués de Custine, quien hace las veces de Cicerone, nos adentramos en las salas del antiguo Palacio Imperial para conocer su historia desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. La obra es un recorrido por el interior del Hermitage de San Petersburgo, donde se encuentran muestras de la cultura rusa previa a la Revolución Bolchevique. Под солнцем благочестие, а вверху справа куропатки. Всем был великан след, но они улетают. Куропатки. Ангелы танцуют, играют. Con la voz en off del propio director, Alexander Sokurov, entra con su cámara al museo por una puerta trasera y desde allí recorre pasillos, sube y baja escaleras, atraviesa más de 30 salones y vuelve sobre lo recorrido. Todo en un único plano secuencia. El viaje culmina en 1913 en un baile de gala en el que participan cientos de personajes en una coreografía majestuosa. Y Madonna. Я благодарю вас, сударыня. Благодарю вас. Мнение такого человека, как вы, о творчестве Ван Дейка для меня крайне ценно. Ценно, ценно. Este film se encuadra dentro del ciclo de cine dedicado a su autor, Alexander Sokurov, que lleva como título Hacer cine con pinceles. El Vallisoletano Museo Nacional de San Gregorio se ha querido sumar a la celebración del Año de Rusia en España, proyectando este film al que acompañarán visitas guiadas con el nombre de Leyendas Doradas, que podrán realizarse el domingo, y talleres diarios para niños y adultos. 18. А здесь нет этой картины. Está en marcha la edición número 13 de uno de los ciclos de música ya clásicos. Se trata de los conciertos de La Estufa, que tienen lugar todos los viernes en la vallisoletana localidad de Arrabal de Portillo. El ciclo son una serie de conciertos que empezaron hace 13 años, con la intención de cubrir un hueco cultural que había en este pueblo, imagino que en todos los pueblos, sobre todo en invierno. Esas noches de invierno tan frías, tal, y nosotros éramos una serie de amigos aficionados a la música,
Teníamos una asociación, además, y decidimos pues, hacer unos conciertos en directo de pequeño formato. A nosotros nos gustaba mucho la música en directo. Y entre amigos, conocidos músicos, fue creciendo el ciclo, año tras año, y bueno, se ha convertido en, creo que en un ciclo estable, un festival de invierno con cierta categoría dentro del mundo musical de Valladolid y ya de fuera. El ciclo cuenta con una gran variedad musical, intentando dar cabida a diferentes estilos que agraden al diverso público. El público es muy variado, tanto en edad como en el tipo de público, pues cada uno tiene sus gustos y ya casi desde el principio comprobamos que lo mejor era hacer un ciclo muy variado, picando en todos los tipos de música. Este año, por ejemplo, hay dos conciertos de jazz, dos de folk, uno de flamenco, uno de música clásica, uno de humor, sí, de todo, muy variado. Con el paso de los años fue incrementándose su popularidad, por lo que tuvieron que ampliar la capacidad de la sala de 80 a 150 personas. Parte del éxito reside en que no son conciertos convencionales, no se trata de ir, sentarse y escuchar, sino que a mitad del espectáculo, por norma general, se realiza un pequeño descanso que ya es tradición para interactuar con los artistas. El tema del descanso, que en un principio era una forma de enganchar al público, dándoles algo más que el concierto, pues se ha convertido en algo fundamental. Ese descanso pues sirve para ir comentando el concierto, los grupos, los músicos normalmente no utilizan el camerino en el descanso, se toman un vino con el público, hablan de lo que va siendo el concierto. Es un ambiente peculiar y un poquito distinto a lo que puede ser un concierto en un bar o un concierto en un teatro. Es algo entre medias. ¡Por culpa! El ciego de Jericó le cortaste el rollo y lo hiciste evidente. A Madalena también, aunque a ella lo hiciste decente. Este ciclo, llamado así por la estufa que se encuentra en medio de la sala, cuenta ya con numerosos seguidores que se hacen llamar estuferos. ¿Qué será eso de extranjero? Yo tengo un culo agua, yo tengo un culo agua, pero no podéis pasar por él. Y tú, sí, tú. A ver, ¿quién lo canta y lo baila? A ver. Ayer se inauguró en Valladolid el concurso musical Fonorama, organizado por los alumnos de la Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar, en colaboración con Vulcan Producciones. Fonorama es un concurso de bandas de música que se celebra en la Escuela Aceimar, en el kilómetro 4 del Camino de Viejos y Mancas. Esta es la quinta edición y bueno, con ello conseguimos que un poquito las bandas de Castilla y León se den un poquito la fama y nosotros los estudiantes de la escuela intentemos mejorar cada día con cada concierto. Aquí lo que hacemos, colaboramos todos en todo más o menos, aunque cada uno es especialista en lo suyo, pero cada uno colaboramos en muchas cosas y aprendemos unos de otros. El fin de este evento es dar una oportunidad a grupos de Castilla y León, ofreciendo los medios técnicos para un concierto con el que conseguir el reconocimiento del público. Más que nada, este tipo de cosas yo creo que están muy, pero que muy bien y que se fomenten este tipo de cosas de cultura musical en los jóvenes, que hoy en día, no sé, es lo que además nos llena un poco, por así decirlo, y el hecho de bueno, que se celebre aquí con toda esta gente que además pueda aprovechar la oportunidad para examinarse, para como pruebas, etcétera, me parece muy, muy bien.
Los ganadores obtendrán la grabación de una maqueta, un concierto en una sala de Valladolid, un videoclip y un book fotográfico realizado todo por los alumnos de la escuela, lo que supondrá una buena ayuda para la banda afortunada. Para nosotros supondría una forma de reconocer el trabajo que hemos estado haciendo en el local de ensayo. Por lo menos sería un reconocimiento y nos vendría bien un paso adelante, desde luego, por la maquetilla. Esa es una ayuda porque últimamente grabar en cualquier sitio está bastante caro, por así decirlo. Y hombre, es una oportunidad para darte a conocer más o menos, ¿no? Con un vídeo y una maqueta, pues ya puedes ir haciendo algo. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 6 de la tarde en la sede de la escuela Ceimar hasta el 3 de marzo, día de la final. Color Humano es un grupo de mestizaje. Mezclan estilos tan dispares como el light rock con el reggae, todo a un ritmo trepidante. Letras comprometidas y unos directos entregados completamente al público. La próxima cita, el viernes en el Hangar de Burgos. La firma de Color Humano son sus nerviosos riffs funkies, acompañados de una desencadenada armonía. Con integrantes nacidos en Francia, España y Argentina, Color Humano vio la luz en una casa ocupada de París. En ese entonces el grupo se llamaba Moscova, hace 10 años, como la casa ocupada. Constituido en parte por el ex Mano Negra, el recién nacido Color Humano grabó ahí su primer disco. Después del éxito de sus letras por tratar males de nuestra época como la incomprensión, las injusticias, el individualismo o el SIDA, Color Humano dejó los escenarios en 2003 con 3 discos en el mercado. Se juntaron en 2009 para publicar su cuarto trabajo, Madiba. Madiba significa agua en lengua duala, uno de los idiomas que se habla en Guinea, y representa todo lo que tenemos en común las personas. Este es el trabajo que nos ofrecerán en el Hangar este viernes, una versión más tranquila y madura de sí mismos, reafirmándose en sus mensajes colorista y multicultural, cargado de reivindicaciones positivas. La nueva incorporación es la voz femenina de Aurora, cantante, trombonista, además de otras cualidades que demostrará en este directo. Un concierto al que hoy en escena os quiere invitar. Tan solo te pedimos que nos escribas con tus datos personales y que respondas correctamente a esta sencilla pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo trabajo discográfico de Color Humano? Envía tu respuesta a hoyenescena@rtvcyl.es y una de las 2 entradas dobles que sorteamos pueden ser tuya. Es el momento de reconocer que hay otras vías para entender. Cuando hay daño siempre hay causa, que ya es hora de ir a buscar. Y si esconde cierta verdad, es tu asistencia persona en peligro. Si enero se te está haciendo eterno. Si no ves cuándo llegará el fin de semana, te proponemos que la acabes entreteniéndote con las diferentes actividades culturales que día a día te mostramos. Y mañana más. Hasta entonces, ¡mua! Besos, nos vemos. La fatalidad.